Andrea Marván, que va a revisar con lupa la transferencia de las 12 centrales de ciclo combinado y la eólica que hizo Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad, que por la concentración y no solo esto, que lo va a poner en lupa porque por las empresas dominantes. A mí se me hace muy raro porque pues si alguien dominaba la era Iberdrola y con Naturgy, las dos españolas dominaban el mercado eléctrico mexicano, entonces inclusive mucho más que la Comisión Federal de Electricidad, y que también va a revisar las condiciones de competencia de Mexicana de Aviación en la nueva línea aérea. Pues, se me hace muy raro porque nunca ha dicho nada de la concentración que hay en el mercado del pan de caja o del cemento o de muchas, entonces eso nunca lo ven, están viendo nomás esto. Pues nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. ¿Qué es lo que sucedió durante el periodo neoliberal? Entregaron los bienes del pueblo, de la nación, a particulares. Hubo una privatización que solo tenía como antecedente en la historia lo que llevó a cabo Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos, a los extranjeros. Ese es el antecedente. Por eso fue la revolución, porque todos los beneficios se concentraron en una minoría y se esclavizó al pueblo de México. Si no hubiese no se hubiese aplicado esa política, no hubiese habido revolución. Entonces, con el movimiento revolucionario se toma en cuenta a los campesinos, a los obreros, a la mayoría de los mexicanos. Pasa el tiempo y se van olvidando los postulados revolucionarios y se regresa a la misma política, ahora llamada neoliberal. Por eso decimos que en el caso de México es neoporfirismo, es regresar. ¿Y qué hacen? Lo mismo, entregan los ferrocarriles, entregan las minas, querían entregar todo el petróleo, la industria eléctrica, las tierras, desaparecieron el ejido, reformaron el artículo 27 de la Constitución, entregaron los bancos, las empresas públicas. Pero no solo eso, modificaron todo el marco legal, porque tenían que legalizar ese despojo, ese traslado de bienes públicos y de la nación a particulares. Entonces, hicieron todas las reformas que necesitaban a la Constitución. Por eso, aunque ya hemos hecho algunas, voy a presentar nuevas reformas para modificar artículos que se aprobaron en contra
del interés de los mexicanos. Reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en los últimos 36 años para favorecer solo a particulares. Pero no quedó en eso nada más. Crearon su gobierno porque necesitaban protegerse. Y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público. Por eso es la actitud de este organismo. Es decir, voy a ver con lupas, voy a revisar, ¿no?, lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. Si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que la querían destruir, si no la rescatamos, estaría hoy produciendo el 16% de la energía eléctrica, más del 80% de la energía que consumimos la estaría generando el sector privado, sobre todo las empresas extranjeras. ¿Y eso en beneficio de quién? Bueno, pues de los traficantes de influencia, Iberdrola, todos ellos. Se llegó al extremo, al colmo, de que Felipe Calderón termina como presidente y se va a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa española que tiene esa costumbre de que los políticos europeos, políticos de España, no solo del Partido Popular, también del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, se convierten en funcionarios. Entonces era el dominio de las empresas extranjeras. En la aviación pasó lo mismo, ya hemos platicado cómo teníamos antes del periodo neoliberal empresas públicas de aviación, Mexicana, Aeroméxico, y las privatizaron. Entonces, estos organismos los crearon para proteger esos intereses. Como ya cambió la política, pues ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo. No queremos un poder formal y uno real, uno de hecho, como era antes, y otro de derecho. Ya no. Entonces, en la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos estos organismos, porque todo fue una farsa y utilizaron como excusa de que no debían haber monopolios, que cómo iba a existir Pemex, que Pemex tenía que tener el mismo trato que Shell o que ExxonMobil, que las empresas extranjeras. Bueno, y nuestra historia, ¿dónde quedó? La lucha del pueblo de México por el petróleo, que es de la nación. Y lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Siempre recordamos, y ahora vamos a volverlo a recordar, lo que decía el presidente López Mateos en 1960, cuando nacionalizó la industria eléctrica. Pon la carta,
porque nos ayuda mucho, porque estos funcionarios, incluso hasta por la edad, porque son jóvenes, la mayoría, están formados durante el periodo neoliberal, porque sí, fueron muchos años, 36 años. Entonces es importante que los jóvenes conozcan que México tiene una historia de lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, por su soberanía, sus transformaciones, por qué luchó Juárez, por qué luchó Morelos, por qué luchó Juárez, Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Madero, Lázaro Cárdenas. Eso ya no querían que se supiera. Hablaron hasta del fin de la historia. Miren, ¿cómo vamos a olvidar eso? Este es un buen presidente, Adolfo López Mateos. Nacionalizó la industria eléctrica. Por eso, por esta decisión, es que tienen energía eléctrica hasta en los pueblos más apartados. Si no hubiese sido por esta decisión, no habría energía eléctrica en los pueblos, solo en las ciudades y en donde se contara con más ingresos para pagar más por la energía eléctrica. ¿Quién era secretario de Hacienda? Antonio Ortiz Mena. Y les dijo a las empresas particulares, cuando se iba a nacionalizar la industria eléctrica, les vamos a pagar sus plantas, pero necesitamos nosotros hacernos cargo de la industria eléctrica, porque a ustedes nunca les va a convenir ir a electrificar los pueblos apartados. Lo que pasa con el internet, exactamente lo mismo. Donde hay internet, en donde hay dinero, donde hay más ingresos. Así era. Entonces, el planteamiento es: nosotros tenemos la obligación de electrificar porque es parte de nuestro desarrollo. Así es como México puede salir adelante. Y por eso, en ese gobierno y en gobiernos posteriores, se hicieron grandes hidroeléctricas, ejemplo de la ingeniería civil, de la ingeniería hidráulica, para tener energía eléctrica. Antes de Salinas, de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que necesitábamos. Cuando llegamos, 52%. A los dos años ya nos habían bajado a 38%. Y luchando contra todas estas reformas y jueces y todo el Poder Judicial y estos organismos autónomos, invirtiendo como lo estamos haciendo, creando plantas nuevas, bueno, pues ya tenemos 54%. No, pero no quieren eso. Quieren que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad para que ellos puedan establecer, imponer las tarifas, como pasa en España, como pasa en otras partes, en donde el precio de la luz es carísimo. Ahora vamos a poner una gráfica sobre lo que cuesta la luz en México ahora y lo que cuesta en otros países. Entonces, miren lo que decía Adolfo López Mateo al pueblo de México: les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, ¿no?, la competencia, esgrimir de que es un monopolio
la Comisión Federal de Electricidad, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia. Si no, leo esto aquí, estaría yo traicionando mis ideales y mis principios e incumpliendo con esta recomendación. Pueblo de México, les dispenso toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética, que dicho sea de paso, ya se logró. ¿Dónde hay trabajadores electricistas? ¿En qué país? ¿Cómo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, que ya se desarrolló, porque eso es en el 60. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Esto es lo que está en el fondo. Esta es nuestra diferencia con los tecnócratas neoliberales corruptos o empleados al servicio de la oligarquía que se sentían los dueños de México, porque el pueblo no contaba. Por eso lo público se fue haciendo a un lado y empezó a predominar lo particular. Entonces, somos distintos. Ahora van a haber elecciones. El pueblo va a decidir. ¿Quieren que siga el modelo neoliberal, neoporfirista? Adelante, porque somos un país democrático. ¿Quieren que continúe la transformación para que el interés general, el interés público, se ponga por delante del interés personal o individual? Eso es lo que está en el debate. Entonces, por eso es la actitud. Y como tú mismo lo planteas, ¿se meten con los monopolios del cemento? No. ¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? No. ¿Se meten con el monopolio de los bancos? No. Ahí no hay agentes, como ellos se llaman, sí, preponderantes. Nada más es mexicana que apenas está emprendiendo el vuelo y ya quieren, ¿no?
pararla, o la Comisión Federal, que estamos rescatándola, o Pemex. Pero pues no nos vamos a dejar. Decíamos cuando estábamos en la campaña, que estaba un poco más difícil que ahora, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Entonces, vamos adelante. Es lamentable, pues. Y es lo mismo de los jueces. Hay un juez que está al servicio de estos intereses. Fierro, creo que se llama. ¿Cómo es Fierro? Sí. Todo, todo, todo. Y lo peor es que se les paga, y muy bien, con dinero de todo el pueblo. Y están ocupando los cargos para defender intereses particulares que afectan los intereses de la mayoría de los mexicanos. Pero bueno, vamos a continuar con la misma política, vamos a hacer la propuesta, el planteamiento, ahora el día 5 de febrero. Es una de las iniciativas que tengo pensado presentar. Lo del Instituto de la Comunicación, ¿quién resolvía eso antes? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todos los organismos que crearon del sector energético, como 6, si no es que más, que antes pertenecían a la Secretaría de Energía, o a Pemex, o a la Comisión Federal de Electricidad, y crearon todos estos órganos. Entonces, tenemos que hacer esta reforma administrativa. Además, imagínense lo que nos vamos a ahorrar, porque no vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos, antipopulares. ¿O seguimos manteniendo al Instituto de la Transparencia? ¿Ya vieron para qué sirve el Instituto de la Transparencia? A ver, ¿por qué no pones ahí lo del acuerdo que tuvieron en Coahuila? Aparte de los baños públicos y las notarías, sí, las rectorías, pero notarías, pero ¿dónde está lo de los? ¿Te fue el acuerdo? Se unieron y a cambio de que el PAN apoyara al PRI en Coahuila, el PRI le iba a dar todo esto, el PAN, distritos locales, secretarías, 20% de las subsecretarías, organismos descentralizados, desconcentrados, direcciones, el subsistema de educación, el Instituto de la Transparencia, al PAN. Esto es lo que pasa a nivel nacional. Los que están en el Instituto de la Transparencia, todos son de esta afiliación conservadora. La mayoría, todos. Y fíjense los niveles de cinismo, ¿no?, y la hipocresía. Transparencia, aquí solicitan, ya lo he dicho en otras ocasiones, que les informemos qué tipo de papel sanitario utiliza el presidente. Se los puedo probar.
todo lo que envían. Y ellos, los consejeros, ganan más que el presidente. Además, tienen una tarjeta de esas chipocludas, American Express, los más importantes, y usan esa tarjeta, que es pública, que se paga con el presupuesto de todos, para ir a bares. Pero bueno, otras cosas, ¿no? 6 notarías, un magistrado, alcaldías, las universidades, ¿dónde están? ¿20% de las direcciones de los planteles educativos y las universidades? Es buenísimo este documento. Y ahí está la firma de todos. Sí, claro, totalmente.